Hola, bienvenido a nuestro canal Cool Tech. El día de hoy te explicaremos la importancia del live stream shopping y cómo influye en los negocios. ¿Cuántas veces no has entrado a redes sociales como Facebook o Instagram y no te has encontrado a personas que realizan sus ventas a través de transmisiones en vivo? Sobre todo si se trata de ropa o productos para el hogar. Y es que las redes sociales han facilitado enormemente la comunicación remota, pues estas te permiten comunicarte a tiempo real con otras personas. Este último recurso ha dado paso al término que abordaremos el día de hoy, el live stream shopping. Como ya podrás imaginar, el live stream shopping es una nueva técnica de marketing que se caracteriza por utilizar las transmisiones en vivo de plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook, incluso hasta YouTube, para vender o promocionar productos o servicios por internet. El vender productos a través de hacer videos en vivo tiene una gran ventaja para los vendedores o empresas ya consolidados o para los que recién salen al mercado, ya que es fácil y barato llevar a cabo este tipo de técnica de venta. Al hacer transmisión en directo, facilitas la comunicación con tu público meta y puedes lograr que sean fieles a la marca, por el hecho de que puedes conocer los aciertos y las cuestiones a mejorar de tus productos. Pues recuerda, el público quiere que su voz se escuche. Las principales razones por las que la gente no compra por e-commerce son: no poder ver el producto, no poder tocarlo, no poder identificar al vendedor y el miedo a que les llegue un producto diferente. El live shopping soluciona en gran parte estos cuatro problemas, y eso a su vez ayuda a que siga creciendo de forma exponencial en todo el mundo, sobre todo en China, porque fueron los que primero los implementaron. A largo plazo, los resultados pueden llegar a ser incluso más impresionantes de lo que nosotros imaginamos. Sin embargo, como en toda estrategia implementada, debemos de ser constantes y saber de qué forma realizar nuestro directo y mantener retención en el público. A raíz de esta afirmación nos surge la pregunta: ¿cómo iniciar un live streaming shopping de manera efectiva? Si crees que hacer ventas en vivo es muy costoso y se necesitan muchos recursos para poder iniciar, debes quitarte esos pensamientos de la cabeza, ya que hacer un directo para ofrecer un producto es más fácil de lo que crees. Un emprendedor y marca no necesita un gran presupuesto ni mucho equipo costoso para poder hacer un live streaming shopping. Un celular que tenga micrófono y cámara es más que suficiente. Es más, no es necesario contratar a alguien que lo haga, lo puede hacer el mismo emprendedor, el dueño de la marca, algún vendedor o una persona del equipo. Entonces, no hay una barrera de entrada que impida a un emprendedor que recién comienza a poder hacerlo. Lo puedo hacer. Entonces, ¿con tan solo prender mi cámara y enseñar los productos que quiero vender voy a tener éxito? No, todo requiere de una buena estrategia. Las ventas a través de hacer transmisión en vivo llevan toda una estrategia para que se logre la conversión, la cual es que el espectador te compre el producto. Durante la transmisión en vivo, a través de redes sociales, es de suma importancia conectar con la audiencia, ser empático. Lo primero que debes hacer es preguntar, y no solo algo referente a las compras en directo, sino interactuar de manera cercana con los espectadores, con la finalidad de entender qué es lo que busca el público con esa marca. Las preguntas tienen que estar dirigidas para conectar con el espectador y que puedan servir para dirigir todo el discurso que harás a través del live stream shopping. Como ejemplo, puedes preguntarles: ¿de qué ciudad o estado son? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué están buscando solucionar? ¿Dónde conocieron la marca? Para llamar la atención de los espectadores y que permanezcan durante toda la sesión que dure el live, es importante entretenerlos y hacer demostraciones. Por ejemplo, si vendes maquillaje, puedes mostrar el proceso de cómo se maquilla una persona y al final del live, los espectadores puedan ver el resultado final, así como la experiencia de maquillarse con tus productos. Como otra estrategia, puedes sortear un producto, dar cupones de pagos, envío gratis, descuentos y promociones por tiempo limitado en los productos que mostraste. Se debe estimular a las personas para que permanezcan durante todo el directo dando los resultados al final del mismo. Es fundamental hacer una sesión de preguntas y respuestas una vez que ya anunciaste el producto y su demostración. Debes responder todas las preguntas que tengan que ver para que se realice la conversión o la venta del producto. Prepara las preguntas más frecuentes que te pueden hacer, como son las opciones de entregas. ¿Qué tipo de cambios ofrece la tienda online? ¿Cómo son las formas de pagos? ¿De qué otra forma se puede usar el producto y se puede personalizar?
Contesta todas las dudas que se puedan para interactuar con el público y eliminar todas las barreras de compras que pueda existir entre el consumidor y el producto. Y con esto llegamos al final del video. Esperamos que esta práctica te sea de ayuda para que puedas vender tus productos de una forma más personal, eficaz y cercana a tus consumidores. Ellos agradecerán enormemente el poder ver con lujo de detalle los productos que les vendes. Cooltech, lo más cool de la mercadotecnia.